Incoherencia en cena de Navidad entre Gustavo Petro y personas en situación de calle. Para celebrar la Navidad, la presidencia de la República, encabezada por Gustavo Petro, reunió a 700 personas ex habitantes de calle y comunidades vulnerables de Bogotá para cenar junto a ellos en la Casa de Nariño. Aunque alrededor del mundo diferentes gobiernos suelen realizar actos simbólicos durante la Navidad, el acto de Petro fue criticado y calificado de populista y propagandístico. Según algunos, en diferentes fotografías del momento que circularon en redes sociales se vio al mandatario nacional incómodo. Populismo puro y duro. El día después, su situación continúa igual y con tendencia a empeorar gracias al mismo que hoy le restregan la cara lo que no tienen, publicó Rosero Ronald. Manipuladores mentirosos, no llamen a engaño. ¿Cuáles habitantes de calle? Con trajes de paño, bien vestidos y bien bañados. ¿Cómo le lavan el cerebro a los incautos?, publicó Claudia Lucy 10/18. Gobierno del cambio. Lleva 2 años con gestos. Se requieren realizaciones, no pañitos de agua tibia frente a un tema tan importante en toda Colombia. No voté por gestos, voté por materializar derechos negados. Ese es el verdadero cambio. No es semántico, es concreto estructural, dijo Juliana Nío. No obstante, lo que más criticaron del evento es que pese a que el gobierno nacional incrementó en un 10% los impuestos de las gaseosas y otros artículos en el marco del supuesto impuesto saludable, precisamente lo que consumieron en la cena fueron gaseosas Postobón, algo que fue calificado como un acto de incoherencia. Gustavo Petro se encuentra con habitantes de calle ofreciéndoles una cena irónicamente llena de lo que una vez criticó y grabó: alimentos procesados y bebidas azucaradas. No contento con eso, inunda las redes con fotos, en un intento cínico de proclamarse el presidente de los pobres. Pero no nos engañemos, este acto no nace de un verdadero humanismo, sino de una sed insaciable de réditos políticos, así como cuando siendo políticos de oposición contaba masacres para ganar atención y hoy las ignoran. Tranquilos, Petro realiza estos actos no con su dinero, sino con el de todos los colombianos. Usa el Tesoro Nacional como si fuera su cartera persona, igual que cuando aprobó bonificaciones de Navidad para sus funcionarios. Ni una botella de refajo sale de su bolsillo, pero ahí está él, regalando bonos y ofreciendo cenas con dinero ajeno. Se toma fotos y los pobres engañados siguen el juego, sin darse cuenta de que están siendo usados para perpetuar su proyecto en el poder, reflexionó el politólogo Hernán Tena Cortés en su cuenta de X. Pese a estas críticas durante la cena de Navidad entre Gustavo Petro y estas personas en situación de vulnerabilidad, el mandatario nacional anunció la creación de la Dirección de Habitantes de Calle, que funcionará a través del Ministerio de la Igualdad. Según Petro, esta dirección tiene como objetivo el de construir una política en todo el país y abrir opciones y posibilidades diferentes a las personas que viven en condición de calle o de vulnerabilidad.